En la primera parte de este iceberg sobre películas experimentales, vimos un poco de todo, desde influyentes filmes de culto como Eraserhead de David Lynch o La Montaña Sagrada de Jodorowsky, pasando por cintas sumamente traumantes por sus escenas inquietantes como Begotenoe y Polkar, hasta algunas obras verdaderamente incómodas de ver por su concepto, como lo es Humo y Days de Nouses. No obstante, para la salud mental de algunos, esto es apenas el inicio y la mera punta del iceberg. Existen algunos directores presentes en la escena underground del cine que le dan un toque de extremismo y bestialidad a lo experimental, creando obras que definitivamente no son para cualquier público, así que en esta segunda parte del iceberg, exploraremos aquellas obras enfocadas ya no solo en querer experimentar con algo diferente, sino en perturbar, traumar y herir completamente la sensibilidad de los espectadores. Sin más demoras, empecemos con el iceberg del cine experimental perturbador. Empezaremos fuerte con una obra proveniente ni más ni menos que de Japón, cuando se trata de cine extremo y raro. El país del sol naciente no se anda con rodeos, y un buen ejemplo es este cortometraje de poco más de 20 minutos llamado A Garden with Two Birds, del año 1992. Como ya parece ser cliché en el cine experimental, este corto se encuentra filmado en su mayoría en blanco y negro, dejando algunas escenas y secuencias en específico a color. Pero a todo esto, ¿de qué trata A Garden with Two Birds? El argumento es sencillo: un grupo de 6 amigos rentan una habitación de un hotel de lujo para llevar a cabo una fiesta llena de descontrol y depravación. En esta reunión de amigos habrá 2 factores clave: el sadomasoquismo y la presencia de sustancias ilícitas. Una vez que ambas entren en acción, lo que parecía ser una noche llena de perversión y placer, se convertirá en un viaje psicodélico, aterrador y bastante sangriento para los involucrados. Y aunque el gore y la violencia presentada resultan ser un poco primitivos, dada la época y el bajo presupuesto, créeme que estas escenas no te dejarán para nada indiferente. A Garden with Two Birds es toda una experiencia perturbadora que te explotará la mente. Si hay un país que puede hacerle competencia a Japón en cuanto a cine extraño y desagradable, ese es Rusia, siendo un caso en particular la película Engineering Red, o por su traducción, Ingeniería Roja, una obra surrealista inspirada en la novela de 1924, La Montaña Mágica, así como en la idea de crear personas artificiales que se tenía en la Unión Soviética. Lo más extraño de esta cinta es su composición, pues está dividida en 2 partes. Una de ellas intenta contar una historia de forma metafórica mediante secuencias psicodélicas, como imágenes caleidoscópicas, una habitación roja, una mujer leyendo fragmentos de La Montaña Mágica, entre otras escenas. Sin embargo, la segunda parte de la película es la que podríamos considerar desagradable. Prácticamente es un documental médico que muestra prácticas de este tipo totalmente reales, como un trasplante de corazón de cerdo, una transfusión de sangre de un cadáver a una persona viva, el reportaje de unos gemelos siameses, etc. La obra se mostró en el Festival de Cine de Moscú, y tal como dicen ahora de ciertas películas, Engineering Red en su tiempo llegó a causar vómitos a algunos espectadores. Su director, Andrei Yri, dijo que con esto logró su objetivo, pues aunque la película era una total locura por su concepto, quería que esta se convirtiera en una obra difícil de ver para cualquier espectador. El nombre aparentemente inocente de esta película no te engañe. Flowers del año 2015 es una obra abstracta y sin diálogo alguno, que se centra completamente en la violencia extrema con una ambientación sucia, oscura y totalmente críptica. La historia de Flowers es interesante. Se centra en un grupo de 6 mujeres ya muertas que despiertan en el sótano de la casa de su asesino, solo para descubrir que están atrapadas en su propio limbo y purgatorio. El hogar de su verdugo contiene muchas habitaciones que revelan pistas sobre sus vidas pasadas, y cómo han llegado a terminar donde están, así que cada chica decidirá si decide escapar de aquel infierno, o si permanece ahí aceptando su destino.
Como se dijo anteriormente, una de las características principales de Flowers es la presencia de violencia extrema, y es que la película es brutal, la sangre, las tripas y el gore es algo que abunda tanto, que al sumarse con la estética sucia y decadente, da como resultado una obra repugnante y demasiado chocante, por esto es que Flowers se gana su puesto en este iceberg. Flesh of the Void, del año 2017, es considerada por algunos como una Begotten moderna, pues comparten una estética similar, aunque en el caso de la primera, esta no va sobre alguna historia bíblica ni mucho menos. Flesh of the Void es una obra de horror experimental que expone cómo se sentiría la muerte si fuera realmente la cosa más horrible que se podría vivir, explorando de paso algunos de los miedos más intensos y profundos del ser humano. A pesar de esta premisa y al igual que Begotten, esta película, más allá de querer contar una historia, se trata de una experiencia visual y perturbadora, incluyendo algunas escenas verdaderamente depravadas y grotescas. Hace poco tiempo, hice un reportaje sobre el pingüeiga, un género muy controversial en Japón por los temas tabús que tocaba, y entre algunas de las películas que mencioné, se encontraba Horsewoman Dog, del año 1990, de esta no hablé mucho por una simple razón, y es que no encontré rastro de ella ni mucha información en internet, más que la sinopsis, el artículo de Wikipedia de la película y algunas imágenes. Su argumento es el siguiente: tres marginados sociales que viven cerca de la playa interactúan entre sí de formas cada vez más inquietantes. El trío de personajes son una mujer que ha acabado con la vida de su hermana, un hombre que disfruta de la necrofilia y una mujer amnésica. La primera mujer se dedica a actividades sádicas, como capturar a mujeres jóvenes en la playa para obligarlas a participar en actividades aberrantes, como tener relaciones con un caballo y un perro, de ahí el nombre de la película. Dentro de la escena del cine underground y extremo, existe un nombre que genera tanto admiración como rechazo. Estamos hablando de Lucifer Valentine, director de cine que hasta la fecha se mantiene en anonimato y que es mejor conocido por su llamada trilogía del vómito, una serie de películas surrealistas y psicológicas que tienen como enfoque el vomit gore, un término que el mismo Valentine acuñó a sus obras. Las películas que conforman a esta trilogía son Slaughtered Vomit Dolls, del año 2006, Regurgitated Sacrifice, del año 2008, y Slow Torture Put Chamber, del 2010. Estas tres cintas abordan la vida de una chica llamada Angela, quien es una stripper bulímica convertida en prostituta. Todo esto se cuenta con una estructura argumental muy suelta, siendo en su mayoría escenas o secuencias aleatorias de alucinaciones y visiones terroríficas. Para la segunda película, ella ahora se encuentra en el infierno, en donde es violentada, torturada y abusada por dos sucubos. Además de estas películas, Lucifer Valentine ha hecho otras cintas relacionadas a la trilogía del vómito, como Black Mass of the Nazi Sex Wizard, del año 2015, y de la cual no tengo muy en claro si es una cuarta parte, o si es una historia diferente que solo guarda relación con el resto. Otra obra bastante reconocida de Valentine es Black Metal Veins, un documental que de hecho no tiene nada que ver con este tipo de música, pues en realidad muestra cómo viven varios jóvenes adictos a la heroína. Su última película es The Angela Chapters, del año 2020, un filme en donde se vuelve con el vomit gore que tanto caracteriza a Lucifer Valentine. Allá por el año 1999 en Canadá, el director Karim Hussein estrenó un proyecto personal en el que había estado trabajando, sin saber que su obra se convertiría en objeto de culto dentro de la escena del cine extremo. Aquel material era una película llamada Subconscious Cruelty, una especie de antología experimental que pretendía ser un estudio psicológico sobre los límites de la mente humana y su fascinación por la muerte y los instintos más oscuros.
Está claro que este supuesto trasfondo queda muy en segundo plano con lo que nos presenta la película. Aquí podemos encontrar todo tipo de aberraciones: sexualidad enferma, parafilias, escatología, blasfemia, fetos abortados, entornos decadentes y demasiadas escenas sanguinolentas. Con esto he dicho suficiente. Subconscious Cruelty se gana su puesto en este iceberg. En un video reciente, mencioné brevemente al cine mondo, y es que no estoy del todo seguro si este género podría considerarse experimental, pero lo he incluido aquí para hablar más a profundidad de él. Las películas mondo son pseudo-documentales que muestran temas de abuso desconocidos desde un enfoque sensacionalista y morboso: el canibalismo, el sexo, las culturas exóticas y la violencia extrema, ya sea humanos o animales, son algunos elementos claves en el mondo. La película que dio inicio al género fue Mondo Cane, del año 1962, y conocida en Hispanoamérica como Este Perro Mundo. Esta consistía en una serie de escenas de diferentes prácticas culturales alrededor del mundo, cada una más extraña que la anterior. Sin dudas, una de las cintas mondo que más trascendió fue Faces of Death, del año 1978, una controversial obra que jugaba entre la ficción y la realidad, mostrando tanto muertes reales como otras escenificadas. Esto provocó que Faces of Death fuera censurada en alrededor de 40 países. El impacto de esta película fue tan grande que dio pie a otro género similar, los llamados shockumentales, que a menudo son confundidos con las cintas mondo dada la relación que guardan. Ambos aparecen en este punto por un simple motivo, y eso es el componente de realidad que tienen. Buscando entre este tipo de cine, puedes encontrar películas verdaderamente traumantes y explícitas que van a volarte la mente. Antes de llegar al último nivel del iceberg, quiero incluir una mención honorífica de una película que pensaba poner en este nivel o el anterior, pero que al final dejé fuera por una simple razón, y es que encontré información muy limitada y casi nula de esta. Se trata de Channel 309, por lo que tengo entendido, es una cinta alemana que mezcla la pornografía sadomasoquista con una estética satanista. En internet tan solo hay algunas imágenes sobre la película, y vaya que son inquietantes y bastante aterradoras. Pero más allá de eso, parece no haber más información o material al respecto. Llegamos al nivel final del iceberg y daremos inicio a esta sección con The Bonnie Game, una obra que se define como una película vanguardista de horror. Su argumento es simple: nuestra protagonista es una prostituta adicta conocida como Bonnie. Ante su estado tan decadente, ella es presa fácil de un camionero, quien la secuestra y la somete a torturas horribles, infligiendo violencia tanto física como sexual de forma inmisericorde y brutal. La razón de que este filme se encuentre hasta este punto es simple, y es que todas las torturas y violencia mostrada es completamente real y legítima. Así como lo escuchan, la actriz aceptó recibir daño y castigos verdaderos en la película como un proceso catártico, pues necesitaba liberarse de algunos traumas y demonios personales que la perseguían en su vida. The Bonnie Game está filmada completamente en blanco y negro, dotando de un toque decadente y deprimente a la obra, que de por sí es sumamente oscura y turbia, sobre todo conociendo el hecho de que lo que vemos en pantalla es real. Por esto me parece que se trata de una cinta no solo perturbadora, sino bastante única. La película Melancholy Der Engel es una obra a la que muchos le han otorgado el título de la película más fuerte o más extrema jamás hecha, afirmación con la que puedes estar de acuerdo o no. No obstante, la persona detrás de esta cinta, Marian Dora, sin dudas puede ser nombrado como el director de cine extremo más notable en esta escena.
Este alemán se ha caracterizado no solo por presentar escenas grotescas o fuertes en sus películas, sino por sus tramas y argumentos metafóricos, crípticos y totalmente experimentales que muy pocos entienden. Su carrera como cineasta empezó con la película del 2003, The Bris Documentar, en donde ya se podía ver el estilo enfermizo y chocante de Marian Dora, pues aquí vemos una gran cantidad de fetiches perturbadores en pantalla: escatología, lluvia dorada, necrofilia, violaciones, muerte y otros actos indescriptibles. En el año 2006, el nombre de Marian Dora empieza a hacer eco con la película Caníbal, un filme que reconstruía el caso de un hombre que mató y se comió a un tipo que conoció en internet de forma consensuada. Esta segunda película en la carrera de Marian Dora tuvo un éxito rotundo en el ambiente underground, permitiéndole rodar su siguiente obra, siendo la más conocida de su filmografía, la ya mencionada Melancholy Der Engel, en donde empezó a introducir simbologías, surrealismo y planos extensos. Desde entonces, Dora ha seguido lanzando películas una más desagradable que la anterior, como es el caso de Carcinoma, otra obra muy reconocida del director y considerada como una de las más repugnantes, nauseabundas y difíciles de ver. Y es que así es toda la filmografía de este hombre: obras brutales, aberrantes, enfermizas, demenciales y perturbadoras, pero a la vez crípticas, surrealistas y bastante misteriosas. Hemos llegado a la parte más turbia del iceberg. Aquí ya estamos con películas que ni siquiera me he atrevido a ver del todo, y es que esto lo acabaremos con cintas japonesas, país de donde vienen las perversiones más desagradables que te puedas imaginar. En fin, la primera película es Skirmfest, del año 1989, cinta sin diálogos, sin argumento y sin nada que contar. Lo único que vemos aquí es a una mujer practicando actos asquerosos, como tragar gusanos mezclados con leche o espagueti, consumir su propia orina, y mezclar su excremento en una licuadora con motivos que ya deben imaginar. Investigando un poco sobre esta película, si es que se le puede llamar de esa forma, al parecer nunca se comercializó de forma oficial, y tampoco hay registros de ella en bases de datos de películas, por lo que su difusión debió darse en circuitos casi clandestinos o para un público muy selecto. Y realmente me pregunto, ¿cuál era el objetivo de crear esta aberración? Es una duda con la que me quedaré. Finalmente hemos llegado hasta lo más bajo del video, y esta es una serie de películas de las que quería hablar y a la vez no, pero finalmente las he incluido en este iceberg. Y si bien podríamos decir que no se denominan como cine experimental a sí mismas, yo las considero como tal por el concepto que manejan. Las películas en cuestión son la saga Gusō Milk, una serie de cuatro películas japonesas verdaderamente traumantes y vomitivas. A continuación voy a leer la sinopsis oficial de estas abominaciones para que sepan de qué tratan. Las películas más inmorales de la historia del cine, indescriptibles en la degeneración, insuperables en la depravación, una extraordinaria antología de orgías coprófagas, donde los participantes se entregan a la sexualidad escatológica, cubriéndose o devorando sus heces. Despreciables, inhumanas e inimaginables, estas obras extremas derriban sin concesiones las barreras de toda moralidad para alcanzar los peores actos de los que los seres humanos puedan ser culpables. Con la sinopsis descrita, está claro que la serie Gusō Milk debe ser lo más repugnante y traumante creado en el mundo del cine, si es que podemos llamar cine a estas aberraciones. Esto no se compara ni de cerca a otras obras mencionadas en este mismo iceberg, como Beis de Nouses, Pink Flamingos, o el cine de Lucifer Valentine. Para nada, pues Gusō Milk no solo va de gente embarrándose excremento o vomitando, algunos otros actos infames son la presencia de agujas inyectando lugares que no deben, peces vivos siendo introducidos por donde no llega el sol, escenas de degradación total y masoquismo extremo, entre mucho más. Y yo creo que con esto he dicho suficiente, ya no tengo más palabras para seguir describiendo a esta franquicia japonesa creada en los rincones más depravados, inmorales y decadentes de la humanidad. Gusō Milk es una saga que jamás deberías ver si es que quieres conservar tu salud mental.